Octavo evento, rompan fila porque arrancan en ¿eh, pareja. Rápidamente brinca en la punta el ejemplar un Alegre por los palos. Norcoswey también demostrando buena velocidad. ¿eh? Van rompiendo el Chuda, un Alegre y adentro está Norcogway. En el tercer puesto, a la parte de afuera corriendo Champaran Roxas. De cuarto, está moviendo a cuatro y medio la coronada que le lleva un cuerpo a Talon Racha. Matra va quedando por la parte central de la pista, tuya y mía, avanzando en la parte central de la cancha. Está corriendo el número 7, Royal K, avanzando por la parte central de la pista. Matra va quedando el ejemplar parlanchina con Ria Paola. Cuando restan ya 700 metros de camino, Norcockway se va a la punta y hay terror al frente. Champanan Rosa viene a buscarla, cuna alegre corriendo en el medio. La coronada viene avanzando en embalaje por la parte de afuera. Cuando van quebrando los últimos cuatro. 150, la punta la va doblegando afuera la coronada contra and Rose. en el tercer puesto ir avanzando el ejemplar Honorco por la empalizada está tuya y mía en plena recta que está ya. O sea, en los últimos 350 la coronada bajo el palo con José Enrique Morelo Castillo mantiene el comando por cuatro y medio segundo va entrando a la parte de afuera el ejemplar Lía Paola por dentro tuya y mía de cuarta and Rose la coronada se despelucando, Lía Paola cierra el segundo lugar llegando peo tanda la coronada segundo Lia Paola tercero Tuya y Mía cuarto cerrado Champaña Rose sobre de Camis Universal parlanchina Honor Cosway Matra Talon Rancha cuna alegre allá contando la huella porque el ejemplar Royal K cierra el portón en el último lugar ¿eh?